Del 14 al 17 de octubre se lleva a cabo los días EAFIT, una semana que promueve el esparcimiento de los estudiantes con actividades que invitan a apropiarse de la universidad. Conferencias, muestras gastronómicas, juegos múltiples, stand-up comedy y torneos de play son algunas actividades más destacadas de esta semana EAFITense. Con motivo de estas fiestas, se realizó la conferencia Juventud Transformadora, que estuvo a cargo del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y el rector Juan Luis Mejía Arango. Este evento se llevó a cabo el jueves 16 de octubre en el Auditorio Fundadores. La Biblioteca Luis Echavarría Villegas cuenta con un software desde el año 2007 que permite a los usuarios realizar sus pedidos, revisar y tener información relativa al proceso de localización y obtención de copias de artículos de revistas, documentos de eventos, normas y patentes en varios países del mundo. El software Celsius es una aplicación que nos sirve para gestionar y realizar las solicitudes de los artículos, capítulos de libros que los estudiantes, profesores, investigadores y administrativos de la universidad necesitan para sus trabajos, ya sean académicos o administrativos. EAFIT se compromete con el cuidado y el ahorro de los recursos naturales del planeta. Es por esta razón que implementa un nuevo sistema de dispensadores de agua que ayudarán a optimizar este recurso natural y a su vez generar conciencia de cambio. Estos están ubicados en los bloques 18, 27, 34, 35, 33, 19, 26, 38, 30 y en el Centro de Acondicionamiento Físico CAF. Pensando en la comunidad EAFITense, se han instalado 13 dispensadores de agua fría, con los cuales pretendemos evitar el consumo desmedido de agua embotellada, que tanto perjudica el medio ambiente. Hace un mes se inició la instalación de estos 13 dispensadores de agua fría. Al día de hoy hemos ahorrado más de 24.000 botellas PET. Un viaje por el mundo vivieron los asistentes al evento Noche Internacional, que se realizó el miércoles 15 de octubre en el Auditorio Fundadores. Los estudiantes de intercambio fueron los principales protagonistas de un vuelo teñido de cultura, costumbres y tradiciones de otros países. Después de la destacada presentación en los Juegos Universitarios Regionales Ascundeportes Antioquia, 110 EAFITenses participarán en los Juegos Nacionales Universitarios que se llevará a cabo en la ciudad de Cali del 17 al 28 de octubre. Los deportes que por EAFIT clasificaron y que van a representar no solo a la universidad sino al departamento son ajedrez, natación, karate, taekwondo, tenis de mesa, tenis de campo. Vamos con los deportes en conjunto de ultimate y en ambas ramas y fútbol también en ambas ramas.